Así rematou a temporada 2014-2015, unha temporada na que o equipo cumpriu con notas os seus objetivos. Foi o 25 de maio, o día no que xogadores emblemáticos da entidade vestían por última vez a camiseta. As tripas de Alberto Corbacho son historia, o mesmo que o punto honor e as entradas de Pavel Frumpela. Pasaron 4 meses e a fisionomía do equipo cambiou. Hai 7 caras novas que intentarán facer esquecer os que se foron. O que non cambia é o corpo técnico, que ten por diante unha dura tarefa. Esta tarde o equipo volve a usar, a escoitar e cantar o miudiño. O Porto vai ser o rival dos santiagueses neste partido de presentación no SAR. No Porto estaba outro Moncho, Moncho López. Para o adestrador ferrolán, o partido é moi especial. Moi emotivo, porque xogamos contra Moncho Fernández, que é un gran amigo, porque xogamos contra o Obradoiro, o mellor equipo de Galicia, con unha grande masa social que acompaña os xogos, con aficionados fantásticos, e porque veño como Porto nun ano importante para nós, en que voltamos a primeira división, vamos competir en Europa. Por tanto, este tipo de partidos para nós é un test exigente e queremos dignificar, non, a invitación. A familia do Obradoiro celebraba os 45 anos de vida. O rival era o Porto. Gañou o cadro obradoirista por 14 puntos. Último amigable. Duelo entre dous amigos, os Monchos, Moncho Fernández e Moncho López. O técnico santiagués aprecia a vocación de contragolpe no seu equipo neste comezo de temporada. No hemos tenido muchas pérdidas y que algunas de ellas han sido en acciones de contraataque, ¿no? Que creo que el equipo tiene esa vocación y quiere correr y jugar con ritmo. Y bueno, en líneas generales me quedo satisfecho. Me gustó mucho el logro, ¿no? Siendo consciente de eso, de que aunque la liga va a empezar la semana que viene, las pretemporadas siempre son cortas para los equipos que tienen tantas incorporaciones. Pero es un equipo de talento, es un equipo de muchos centímetros, un equipo que tira fácil. Hoy encontró muchos tiros abiertos, tuvimos la suerte que no los metieron, pero incluso hay un momento en que encadenaron una serie de triples muy buena, y bueno, creo que el público de SAR se va a divertir.